Recordar es vivir. Quiero rendir culto en esta oportunidad a Juan Montalvo, recordando tristemente un aniversario más de su defunción. 129 años han transcurrido desde cuando Montalvo se pasaportó al altar del infinito el 17 de enero del año de 1889. Gobernaba el país el doctor Antonio Flores Gijón. En esta pequeña ciudad de Ambato, ubicada en el pétreo corazón de los Andes, destaca nítidamente la personalidad de Juan Montalvo como una figura inconfundible, rebelde y gallarda. Cierto que no pueden faltar espíritus mezquinos que quieren opacar su personalidad. Montalvo, enemigo mortal de la ignorancia, de la esclavitud y del crimen. Montalvo, adalid de la libertad, portaestandarte del talento, paradigma de la moralidad. Es lógico que haya tenido enemigos y los siga teniendo. También los tuvo Alfaro, único ecuatoriano capaz de haber hecho una revolución. Los tuvo Sucre, el Abel americano. Los tuvo Espejo, el precursor de la independencia americana. Los tuvo Peralta, el ideólogo de la revolución liberal. ¿Qué más da que Montalvo, criatura perecedera, hombre de carne y hueso, haya tenido enemigos y los siga teniendo? Más, entre los enemigos de Montalvo no están los hombres buenos y pensantes como Hernán Mano González, Manuel Agustín Aguirre, Galo René Pérez, Gustavo Álvarez Gavilanes, Alfredo Pérez Guerrero y 100 más en el mundo, América y el Ecuador, personas que creyeron en la grandeza humana de Montalvo. Imposible que estuviese entre sus detractores Hernán Mano González, rector de la Universidad Católica del Ecuador y filósofo de enormes condiciones. En cambio, si estarán entre los enemigos irreconciliables de Montalvo, aquellos malvados de mente y espíritu que atentaron contra la democracia y practicaron el robo y la impunidad en el Ecuador, como por ejemplo el Mudo Veintimilla, a quien este inmortal panfletario lo condenó a perpetuidad en sus catilinarias. Gracias a Juan Montalvo, Ambato ha llegado a ser la capital del talento ecuatoriano, una ciudad eternamente cosmopolita, en donde flamea como bandera el talento, la rebeldía y la dignidad humana. Juan Montalvo tuvo varias facetas en su vida. Una de ellas fue un periodista crítico y combativo, un periodista que tuvo el siguiente criterio de la prensa y que dijo: si la prensa es cátedra, el periodista tiene que ser un maestro. Si la prensa es tribuna, el periodista tiene que ser orador. Por lo tanto, el maestro y el orador no pueden hablar sino para defender la verdad, para exponer los principios, para prestigiar el bien. Los discípulos del periodista son los ciudadanos de toda una nación. Las multitudes que escuchan al periodista son las que integran un pueblo entero, un país entero. Pero lamentablemente llegó el final, porque la vida es como la neblina. Aparece por poco tiempo y luego desaparece para siempre. La existencia de las personas es un breve transitar por este mundo. Por algo se dice que, ¿qué es el nacer? Comenzar a morir. Por eso, mientras vivimos, nuestras acciones deben ser buenas para que nos recuerden con cariño. Montalvo no fue la excepción. Y esta muerte, que como dijo Montalvo, es una mujer y la recibió con flores y elegantemente trajeado, le sorprendió en París el 17 de enero de 1889 en la calle Cardinet número 26.
11 de la mañana de ese día, Montalvo se pasaportaba al altar del infinito y entraba en la inmortalidad. El 10 de julio de 1889, el cuerpo embalsamado de Juan Montalvo llega a Guayaquil, en donde va a permanecer 43 años. La 13ª Asamblea Nacional Constituyente, presidida por el ciudadano lojano Agustín Cueva, resuelve que los restos de Montalvo regresen a su ciudad natal, acontecimiento que se produjo el 12 de abril de 1932, conmemorándose así el centenario de su nacimiento. Aquí en su cuna, en su ciudad natal, en esta casa que lo vio nacer, descansa para siempre este personaje que honra a su ciudad de prosapia cultural en su mausoleo, que para nosotros, los ambateños, es un templo para que aquí se queme el incienso que los hombres dignos permanentemente tienen que ofrendar a la justicia, al bien, a la libertad. Para el Ecuador y el mundo, Montalvo no ha muerto. Montalvo vive entre nosotros. Montalvo diariamente nos ilustra con la cátedra montalvina, con ese bien saber y con ese cultivo genial de las letras que tuvo Juan Montalvo. Este Juan Montalvo que tiene su pedestal en Ambato, en el Ecuador y en América, y que desde cuando murió vigila diariamente cómo actuamos los ecuatorianos y principalmente los ambateños, dignos herederos de este Juan Montalvo, que hizo a la pluma su arma de combate.